Hola a todos, bienvenidos a Bordados a Mano con Mickey Roo. Hoy vamos a hacer un bordado para una flor. Esta flor, este dibujo, este diseño que tengo aquí en mi servilleta es la que vamos a realizar. Vamos a ocupar, en este caso yo voy a combinar colores. Me voy a atrever a utilizar el color rojo. Vamos a ver cómo se ve una flor roja. Bien, entonces vamos a utilizarla en una sola hebra y vamos a comenzar. Vamos a empezar. Primeramente, vamos desde aquí. Vamos a tomar este pétalo. Una sola hebra. Vamos a hacer una puntada en esta forma. Ahí, y me regreso a la parte de arriba. Voy a meter del otro lado a la misma altura y vamos a sacar aquí adelante donde metimos nuestra primer puntada. Y metemos a la tela. Volvemos a hacer lo mismo. Salgo, lado izquierdo, meto lado derecho y vuelvo a salir aquí en el centro. Y sacamos. Vuelvo nuevamente a meter aquí en el centro. Voy a dejar un espacio, vean, aquí yo estoy dejando un espacio, no tan abierto, más o menos a esta altura. Y voy a meter a la misma altura del lado derecho y dejo un espacio aquí en el centro también. Así. Metemos a la tela. Vuelvo a dar una segunda puntada igual. Y salgo en el centro. Así. En la segunda puntada yo vuelvo a dejar un espacio. Ahí así. Cada dos puntadas yo voy a dejar un pequeño espacio. Y vuelvo a salir aquí adelante. Es muy pequeño el espacio que voy dejando. Ahora sí, vuelvo a meter aquí en el centro. Y nuevamente doy una segunda puntada. Y vuelvo a dejar mi espacio.
Así voy a continuar todo lo que es esta parte de aquí del primer pétalo, el que estamos trabajando. Bien, amigas, hemos terminado. Aquí yo ya llevo tres pétalos, lo que son las orillas. Ahora estoy solamente rellenando los espacios que dejamos en color blanco. Miren, de la misma forma lo vamos haciendo. Nada más rellenamos. Que aquí la orilla va a ir de dos colores, blanco y rojo. Nunca había hecho una flor roja y vamos a ver ahora cómo se nos va a ver. Claro, la vamos a combinar, no va a ser exactamente completamente roja. Así vamos a hacer todos nuestros pétalos y después vamos a seguir con el siguiente paso para lo que es el centro de cada uno de los pétalos. Una vez que ya hemos terminado todas las orillas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a regresar con el color rojo y lo vamos a trabajar en doble hebra. Yo voy a salir aquí en esta esquina. Voy a hacer la primera línea, así, en diagonal. Va a quedar a la mitad de los dos espacios que tengo. Aquí voy a meter y salgo más o menos a esta altura y vamos a hacer otra línea y yo voy a llegar hasta acá. Voy a salir aquí y voy a hacer otra línea. Ahí. Ahí está. Bien, una vez que haya yo terminado de hacer esta línea, yo voy a cortar el hilo y voy a utilizar un hilo que estoy utilizando aquí, que es un rosa matizado. Yo combiné estos colores. Vamos a ver al final cómo se nos va a ver. Ahorita regreso con ustedes, voy a cargar mi... Bien, yo ya cambié de hilo, voy a utilizar este tono, es un rosa matizado. Es el que yo voy a ocupar, voy a combinarlo y lo voy a hacer en doble hebra. Vamos a hacer lo siguiente. Mis líneas me quedaron algo en diagonal. Ahora mis líneas que van a ser en horizontal van a quedar así. Mi punto va a ser, para que me queden derechitas, va a ser este punto, el que yo voy a tomar como referencia. Por lo tanto, yo voy a salir en esta parte de aquí. Ahí yo voy a salir. Entonces, vamos a meter mi aguja y de aquí yo voy a, ya sea que me suba hacia arriba o baje, así voy a ir realizando mis líneas hasta que me quede completamente relleno mi pétalo. Thank you.
Entonces yo voy a rellenar para continuar el siguiente paso. Una vez terminado de rellenar con nuestro hilo rosa matizado, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a utilizar nuevamente un tono color blanco, pero ahora lo voy a usar en hilo metálico. Vamos a salir aquí donde tenemos la primer línea del centro y vamos a ir enrollando, vamos a ir tomando dos líneas horizontales y metemos por en medio de la diagonal. Cada dos líneas vamos a ir metiendo nuestra aguja. Las tres líneas que realizamos en la parte de abajo la vamos a hacer de la misma forma como estoy haciendo la primera, hacia la misma dirección. Si comenzamos de abajo, las tres van a ir a empezar desde abajo. Si la comenzamos de arriba, las tres tienen que ir hacia arriba para que no se vea distorsionada nuestra puntada. Bien, aquí ya llegué a la parte de arriba y meto a la T. Voy a comenzar la siguiente, pues salgo aquí abajo nuevamente y vuelvo a hacer lo mismo. Aquí ya tenemos las líneas por donde vamos a meter. Aquí ya es mucho más fácil, ya están marcadas. Así lo haremos en cada uno de los pétalos y después haremos el último paso para terminar esta flor. Entonces seguimos, vamos con la siguiente línea y hacemos exactamente lo mismo. Como ya está marcado, pues aquí es mucho más fácil. Aquí ya mi hilo pequeño ya se sacó. Voy a cambiar de hilo, vamos a terminar así como quedó este pétalo anterior. Así van a terminar, perdón, así van a quedar todos nuestros pétalos. Una vez terminado este paso, regreso con ustedes para dar el último paso de esta puntada. Una vez que hayamos terminado el paso anterior, lo único que nos falta realizar es el contorno con puntada. Bueno, aquí yo estoy utilizando puntada hacia atrás, en lo que es el contorno de adentro y la parte de afuera, de la mitad del pétalo. Ya lo que es esta parte de aquí, así la vamos a dejar, no le pongamos ningún contorno, si no va a perder la forma en que la dejamos, le va a dar otro tipo. Si, bueno, si le aplican contorno, ya no se va a ver así como lo acabamos de ver. Ese ya sería opcional, pero a mí me gusta más como lo acabamos de dejar en esta forma. Y así hemos terminado nuestra flor. En el centro solamente es punto de nudo y lo utilizamos en un tono matizado, un hilo matizado. Y así nos queda nuestra flor que acabamos de terminar. Miren qué bonito queda. Aquí combinamos blancos, rojos, rosas matizados. Y así nos quedó nuestra flor. Ojalá les haya gustado, les agrade. Como siempre, comenten, suscríbanse, compartan.
y les doy las gracias por su apoyo y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención.